Bienvenidos a Músicos en Directo. Qué bueno que están con nosotros a través del Canal 14. Estamos de fiesta porque estamos celebrando la Nochebuena. Y tenemos un gran concierto que nos va a decir Dagmar Ruiz de quién se trata. Armando Báez, muchas gracias. Disfrutemos de este programa preparado especialmente para ustedes, esta suite navideña con la voz de Fernando de la Mora, este extraordinario tenor, acompañado de la Orquesta Sinfónica Mexiquense, que además está bajo la batuta del maestro Rodrigo Macías, y con la cereza del pastel, acompañados por el coro de la Orquesta Sinfónica del Estado de México que dirige Manuel Flores. Un programa de primera. Un programa que nos va a llenar nuestro corazón, nuestro espíritu, de la buena música y del bel canto. Pues, ¿te parece si iniciamos? Los invitamos, acompáñennos. Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost sleeping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dress up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe to make this season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. Every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Old toys been said many times, many ways. Merry Christmas to you. Pues estamos con uno de los cantantes más importantes que ha dado a la historia mundial, con mi amigo Fernando de la Mora. Te agradezco enormemente tu invitación, que se haya logrado este proyecto de traer un concierto de Navidad a un lugar recóndito de la Ciudad de México, porque ya Texcoco es parte de la Ciudad de México. De la gran urbe, ¿no? Y ya no lo separa nada, ¿no? Antes lo separaba el lago de Texcoco, ahora pues todo está rodeado, todo está unido. Y es una maravilla este conjunto cultural que realmente le ha dado mucha importancia
a lo que tú y yo siempre luchamos, Armando, por la cultura. Una trayectoria muy importante, nada más 32 producciones y has pisado los grandes escenarios en Europa, en Asia, en México, uno de los tenores que ocupa ahí, tu nombre está en la lista de los tenores mexicanos más reconocidos en todo el mundo y eso, bueno, no solamente nos llena de orgullo, nos llena de felicidad, porque además hablábamos, Armando y yo, de que hay muchos cantantes que tienen una técnica impecable, sin embargo, no todas las voces logran tocar las fibras de aquellos que están del lado de la audiencia, conectar con ellos, eso yo creo que es algo que tú haces muy bien, que siempre nos conmueves cada vez que te escuchamos, pero también supongo que tiene que ver con la selección de las piezas, con lo que te atrapa y te enamora de esas piezas que escuchas y después transmites. ¿Sabes qué? Yo creo que es un todo, como tú lo estás describiendo, es un todo y es un, a final de cuentas, es un compromiso del artista de emocionar. Y esa emoción viene después de concentración, después de aplicarte, de aprender las piezas, de memorizar, de muchas cosas que están atrás de todo eso, pero ya que estás ahí en el escenario, es un privilegio. O sea, porque como decía un amigo de nosotros, nosotros los artistas no trabajamos, gozamos. Ahora vamos hacia nuestros vecinos del norte que han entregado canciones maravillosas de Navidad. Esta se llama Silver Bells. Silver bells, silver bells, it's Christmas time in the city. Ring-a-ling, hear them ring, soon it will be Christmas day. City side. Busy cycles, racing holiday style. In the air there's a feeling of Christmas. Children laughing, people passing, making smile after smile. And on every street corner you hear silver bells. Silver bell, it's Christmas time in the city. Ring-a-ling, hear them ring. Soon it will be Christmas day. Christmas times means to me. Silver bells, silver bells, it's Christmas time in the city. Thank you.
Vamos a cantar una pieza muy especial para mí, porque es una pieza que compuso un amigo entrañable, un amigo mío y también del maestro Rodrigo Macías. Esto se llama Queen Altis, del maestro José Medina. Quiero agregar algo, Fernando, si me permites. Sí. Porque Fernando es un gran ser humano y ha tenido unas vivencias increíbles durante su carrera. No solamente cantando ópera o dedicándose al bel canto, porque también cantó con mariachi. Sí. Y ha cantado y sigue haciéndolo. Entonces tú tienes una versatilidad en la voz donde no nada más porque es la... Porque me encanta. Por eso, por esa parte. Me entonces, fascina. Tu técnica, yo digo que la técnica de Fernando se conecta al corazón y del corazón sale el público. Y eso es lo que hace que todas tus vivencias, el buen ser humano que eres, la gente que siempre ayudas, que siempre tienes la mano, porque me consta, lo digo no por quedar bien con él, sino porque lo sabemos. Y en ese momento, yo creo que la gente percibe esa parte, además de tu gran voz, de tu gran técnica, sabe que estás cantando con el corazón. Bueno, gracias por la floresota, pero sí. Quien echa una flor tiene que recibir otra. Y tú has sido realmente para México un ejemplo, porque te has dedicado realmente, no solamente, has sido muy exitoso en tu carrera personal y en todo lo que tú te has dedicado, pero tú te has dedicado realmente a promover la buena música y has sido un verdadero embajador para México. Eres muy admirable porque de verdad te has puesto las pilas cuando hay que ponérselas. Eres incansable porque de verdad que siempre estás metido en todo y te veo en todos lados. Tienes una ambición muy bien dirigida y de verdad te admiro muchísimo. No, muchas gracias, Fernando, pero cuando uno ve la cantidad de talento que hay en México,
y que no tiene una salida, y que llegan padrinos como tú, por ejemplo, con los jóvenes de las sinfónicas cuando están iniciando, Fernando va y canta con ellos, y hay cantantes que dicen, no, yo, si no vienen los músicos excelsos, yo no me presto. Y él dice, no, al contrario, yo les voy a dar mi apoyo para que se vayan formando. Entonces se ilusionan de saber que están acompañando a los niños, a Fernando de la Mora. Y eso, pues, es algo que se debe contar y se debe decir al público, porque ayuda a que en este país no todo es malo, ¿no? Esto es muy conocido en México. La voy a empezar a cantar en inglés y la terminamos en español. Esto es White Christmas, Blanca Navidad. La Orquesta Sinfónica Mexiquense, señores. El maestro Rodrigo Macías. Por favor, maestros del coro. Los maestros del coro de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, dirigida por el maestro Manuel Flores. Bueno, ahora vamos a regresar a Europa.
pero es en especial a un país muy particular, muy cercano a mi corazón. Esto es de Francia y esto se llama Petit Papa Noël, Pequeño Papá Santa Claus.
Estamos disfrutando de esta suite navideña bajo la batuta del director Rodrigo Macías, que hoy nos va a regalar unos minutos de su tiempo. Muchas Bienvenido, gracias. Rodrigo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hablando de tu carrera como director, a mí me gusta esta analogía que haces sobre el dirigir, se parece como al pilotar un avión. Sé que vienes de familia como muy cercana a las manifestaciones artísticas, tu abuelo pintor, y supongo que, bueno, todo esto que has absorbido hasta ahora de la experiencia que tienes dirigiendo orquestas, pues además de esta experiencia, pues te ha obligado a ponerte nuevos retos. Así es. Dentro de esos nuevos retos que tiene Rodrigo Macías en su carrera, ¿cuáles nos puedes compartir? ¿Cuál es el más importante? El más importante es convertirme en el mejor músico que yo pueda y dejar de ser sordo, porque dicen que hay que también escuchar lo que pasa en los instrumentos. No, dejando de lado la broma, la dirección de orquesta es una profesión muy complicada. Yo le debo mucho a la dirección de orquesta, no solo musicalmente, sino también la personalidad, porque hay cosas que no se aprenden en el conservatorio de música, como es estar frente a un grupo humano, a 90 personas, a 90 cabezas que sienten, piensan diferente, y lograr una comunicación con ellos, yo pienso que es lo más difícil. El aspecto técnico puede aprenderse, puede superarse, pero el asunto humano es el más complicado. Ahora vamos a cantar una canción 100% mexicana, poco conocida, pero dentro del mundo de la música culta, de la música clásica, es una de las joyas de la música navideña mexicana. Esto se llama, es del maestro Bernal Jiménez, y se llama Por el Valle de Rosas. Que me atormenta.
Los directores de música clásica, música que llamamos de música culta, normalmente no aceptaban empezar a hacer fusiones con la música pop. Yo sé que tú eres uno de los primeros directores que has incursionado en este campo y lo hemos visto en homenajes recientemente a Juan Gabriel, por ejemplo. Sí. Te hemos visto dirigir música del deporte que nos evoca a las Olimpiadas, a toda esa parte emotiva, ¿no? del ser humano cuando va a competir. Y también has hecho mariachi también. Has hecho mariachi y has hecho hasta con la Sonora Santanera. Creo que Ángeles Azul. No sé, has hecho cantidad enorme de conciertos. ¿Ha cambiado las cosas? Mira, yo creo que se debe a dos cosas este camino que he tomado. Uno, a mi formación, porque yo he estado siempre cerca de la música popular. Fui tecladista, soy pianista, pero fui tecladista en un grupo de rock ahí en mi juventud. Así que me he sentido siempre muy cercano a todo este tipo de música. Y después, por el otro lado, la disposición. Siento que muchos de mis colegas no tienen esta apertura, no se dan la oportunidad y a veces inclusive desdeñan esta música, ¿no? Yo pienso que todos somos respetuosos, pero yo no lo veo así. Yo pienso que la música popular es igual de importante y a veces hasta más difícil que la música clásica. Entonces, estos son los factores que me han acercado. Por supuesto que me critican porque los que están del lado clásico dicen, que dirige popular. Y los que están del lado popular dicen, que el maestro clásico. Y esta canción en especial la van a cantar ustedes con nosotros. Ya averiguarán cuál es la canción. Países del mundo, por ejemplo,
hemos oído cosas maravillosas sí. que han adaptado de música popular a música clásica. Y es válido. Al final decía un maestro que la música clásica en su momento fue popular. Así es. Entonces ahora es. Tenemos que hacer lo que hizo o lo que han hecho grandes directores y escritores de música que han convertido nuestros ritmos. El huapango de Moncayo es uno de ellos. ¿No? Así es. Son así ritmos es. Tradicionales, una investigación muy grande sí. que hizo el maestro Moncayo sí. y lo adaptó a la música clásica. Así es. Y es una de las obras más tocadas en el mundo. Así es. Sí, o el caso de Arturo Márquez, que supo exactamente hacer convivir a estas dos tipos de músicas. Porque además México, América Latina, pero México en particular tiene una, además a quien te lo digo, tiene una raíz musical fuertísima. Entonces nosotros, yo soy un amante del mariachi, soy un amante de la música tradicional. Entonces es cierto eso que dices, también esos son vínculos que unen. Y por otro lado, yo creo algo muy sencillo, la música es... No existen para mí, y yo creo que tú, los dos van a coincidir conmigo, dos tipos de música, la buena y la mala. De lo que hablabas al principio de esta charla, de el acercar a las generaciones, a las nuevas generaciones, a los niños, al arte. Porque yo estoy convencida de que cuando uno tiene la oportunidad de acercarse a cualquier manifestación artística, eso te convierte en una buena persona. No hay manera de que no estés Definitivo. Cercano a la música, al teatro, Definitivo. Al cine, y que te inclines por como lo decían, hacer cosas que que en no algún momento bien. Te dañan como a ti. Exacto, y dañan a tu país, a la imagen, exacto. Yo creo que la buena música nos edifica a todos,
nos invita a gozar, nos invita a que los 3 o 4 o 5 minutos que dura una canción estemos elevados y no estemos en ningún acto que no sea admirable. La verdad es, la música, dicen que un día sin música es un día vacío. Es un día perdido. Es un día perdido. Así es. Y definitivamente un día sin poesía también es un día bastante maltrecho. Y decimos que la música es la esencia de la vida. Sí, señor. Así que con esta frase nos quedamos. Gracias por aceptar estar en este proyecto que se nos hace sensacional, acercarle a la gente esa música que nos trae recuerdos, que nos evoca cada año a reflexionar, a ser mejores seres humanos. Y cerramos el concierto con más música contigo. Muchísimas gracias por invitarme una vez más. A ti, gracias. Y de verdad, muy contento. La música es el lenguaje del alma. Así es. Sí, señor. Gracias, Fernando.